Muy bien, ahora veamos la altura que genera la intersección del ortocentro en un triángulo. Si nosotros evaluamos, profesor, ahora aquí, la altura viene a ser desde el vértice a un lado del triángulo o su prolongación de forma perpendicular. Esto es altura. Y si yo comienzo a generar las otras alturas, me estoy dando cuenta acá que el punto del ortocentro será dentro del triángulo. Ahí está. Listo. Y ahí lo tenemos. Perpendicular, perpendicular. Y acá está el punto del ortocentro. En un triángulo rectángulo, profesor, el punto del ortocentro ahora, lanzo la perpendicular. La perpendicular de este lado, si tú te das cuenta, es esto. Y de esto es esto. Y de acá, su perpendicular es esto. ¿Qué significa? Que el ortocentro está aquí. Ortocentro, observa. Se puede escribir H o O, por si acaso. Ortocentro. El ortocentro está en el vértice. Aquí, igual. Yo agarro, proyecto esto, voy a proyectarlo. Y lanzo su altura. Perpendicular. Esta altura perpendicular está acá. Proyecto. Aquí igualito. La altura desde el vértice. Busco. Y lo proyecto. Que comience el vértice, proyecto. Esto ya es el ortocentro. La otra altura, profesor, proyecto esta línea, observa, y busco la altura de esto. Y si busco esta altura, aproximadamente va a ser esto. Y esto será perpendicular a esa línea. ¿Ve? Y el ortocentro está acá. Puede ser O o H. En un triángulo acutángulo está interno. En un triángulo rectángulo está en el vértice del 90 grados. Y en un triángulo obtusángulo mayor 90 grados, está en la parte externa. Entonces, a la altura genera el ortocentro. Pero ahí no queda la matemática. Ahí está, aquí hay que ver la recta de Euclides. Y esto es algo muy importante que hay que entenderlo. En lo que viene a ser la recta de Euclides, observen, en un triángulo rectángulo, la recta de Euclides sucede lo siguiente. ¿A qué es lo que se refiere la recta de Euclides? Donde están los tres puntos. Donde están los tres puntos. El ortocentro, el baricentro y el circuncentro. Entonces veamos acá. Este 90 grados en este triángulo. Entonces, este es el ortocentro, como hemos visto acá, H o O, y acá busco el punto medio, trazo esta línea, es la línea de Euclides, de Euclides, Euler, disculpa. La línea de Euler, me había confundido que Euclides. La línea de Euler.
donde aquí, en este punto, como es rectángulo, esto aquí viene a ser el circuncentro. Esto. Este punto viene a ser el baricentro. Y lógicamente, esto es el ortocentro. ¿Ve? Esto es la línea de Euclides en un triángulo rectángulo. Pero también podemos hablar de un triángulo común. ¿Cómo sería la línea de Euclides, de Euler, de Euler? Profesor, en un triángulo cualesquiera, aquí estaríamos diciendo, a ver, aquí, agarro el punto medio, ahora aquí. Aquí sucede lo siguiente. Cuando es un triángulo cualesquiera, la línea de Euler va a pasar por este lado. Este va a ser la línea de Euler. Línea de Euler. Y acá está el ortocentro. Esto es el baricentro. Y acá está el ortocentro. Date cuenta que cuando lo confeccionamos los tres, siempre el baricentro está al centro del ortocentro y el circuncentro. El circuncentro. Ya, baricentro. El circuncentro. Ortocentro es esto. Ortocentro. Circuncentro es esto. Acá me estoy confundiendo. Este es el circuncentro. Más o menos por acá. Circuncentro. El baricentro, que es esto, y el ortocentro a este lado. Date cuenta la relación siempre, circuncentro, baricentro, ortocentro, circuncentro, circuncentro, baricentro, ortocentro. Trazado siempre va a tener esa correlación. De este modo, entendemos lo que son las líneas y puntos notables en un triángulo. Tu amigo, el ingeniero Tino Sánchez Padilla.